Estamos acá en el museo, en el MAPI, que es una colección privada, museo de arte precolombino e indígena, viendo una exposición de máscaras de El Salvador. Acá hay otro museo de arte precolombino que es público, que está en 18 y Ejido. Este está en la Ciudad Vieja, el MAPI, es privado y tenemos una colección de máscaras de rama. Podemos ver lo interesante que son estas máscaras de madera, pintura, pintada, ¿no? Vemos también estas otras que tienen los agujeros para ser sostenidas. Estas máscaras, según lo que dice en la pared, son utilizadas en la danza del tigre y el venado, máscaras del cazador. Esta danza es de origen precolonial y fue cristianizada con la llegada de la conquista, como la escenificación de un milagro. Se basa en la historia de una pareja de un cazador y su mujer que andan en búsqueda de una presa, y cuando al fin logran cazar un venado, un feroz tigre se aparece y los obliga a subirse a un árbol. Tras implorar ayuda a la imagen de Jesús de la Caridad, otros cazadores se hacen presentes y dan muerte a la fiera. En agradecimiento se escenifica la aventura y participan el tigre, el viejo cazador, la vieja, el venado y el perro, todos con sus respectivas máscaras y atuendos. Bueno, eso es una constante, el tema de los mitos que se van reproduciendo a través de los siglos. Se van mestizando con el cristianismo, y ciertos personajes como los del diablo, acá vemos distintos tipos de diablo, también están presentes. Vemos una especie de maniquí que representa a alguien que está participando en esta fiesta. Interesante cómo el diablo lo visten de traje y corbata. Los instrumentos musicales está todo el tema del machete, el tema de la caza, como vimos anteriormente. Y bueno, acá tenemos más máscaras. Máscara del rey cristiano, máscara del moro. El edificio del MAPI cuenta con exposiciones permanentes. Esta exposición de máscaras en este momento está destinado a El Salvador, pero la colección Rama, Claudio Rama, tiene un montón de máscaras de todas partes del mundo. Hace un tiempo
Surgió que en un aeropuerto fueron decomisadas las máscaras por problemas de que eran de materiales orgánicos y hubo ahí un problema jurídico cuando se trasladaban las máscaras a una exposición internacional. Acá tenemos al rey Cristiano en otro maniquí vestido. Y tenemos más máscaras, ¿no? Tenemos que ver también los colores, ¿no? Cómo hay una paleta de color que se va dando, donde el rojo está presente, ese azul también, algunos dorados. Es increíble cómo llega a El Salvador, ¿no? El tema de la lucha entre los moros y los cristianos. Y esas fiestas representan un poco ese conflicto que existió entre moros y cristianos. Un poco adaptada a la realidad de América Latina. Este personaje es el gracejo, que es una persona con habilidad para entretener o hacer reír con elegancia. Tiene un estilo agradable, especialmente al hablar. Se reconoce por la gran lengua que sale de su boca. Miren, esto es un casco, ¿está? El casco está puesto en una cosa azul, pero en realidad es un casco que vendría a representar la cabeza. Y acá tenemos otro casco de moro que tiene como tiene distintos tipos de materiales. Continuamos en otra sala. El museo tiene distintas pequeñas salas y esta exposición ocupa tres salas del museo y seguimos viendo máscaras. Bueno, acá vemos otros colores.
Impresionante la cantidad de máscaras que debe tener la colección Claudio Rama, y esto es solo una muestra de esa colección. Acá hay otra señalización escrita que nos dice que las máscaras etnográficas de El Salvador se pueden clasificar en tres grupos: las de origen prehispánico, como las utilizadas en la danza del tigre y el venado; las coloniales, asociadas a la evangelización, que se utilizan en la danza de los historiantes; y las máscaras que se utilizan en las fiestas populares, en las cuales participan personajes mitológicos como la Ciguanaba y el Zipitío. Bueno, estamos dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Esto no es una muestra permanente. Cada tanto este museo hace muestras de estas máscaras, pero no es una muestra permanente. Realmente también, como digo habitualmente, vale la pena visitarla. Muchas gracias y nos despedimos hasta un próximo video.